¿Cuánto tiene de relato tus cuadros, tus obras? Es decir, indudablemente esa otra faceta que vos tenés, que tiene que ver con la producción literaria, también está integrada en esa obra, ¿no? Es, claro. Y esa es otra parte que también nos interesa. En el único caso que ocurrió, porque los dos lenguajes los considero distintos, por lo pronto el lenguaje plástico es, o visual, es mudo, ¿no? Y el otro es oral, ¿no? Pero en un solo caso yo traté de asociar a través de una suerte de historia visual, que fue el relato del ausente que presenté en el 96, ¿no? Y que también prologó, en ese caso, Yuyo Noé. Sí coincidió con una imagen, por ejemplo, el año pasado, en una carpeta de homenaje a Miguel Hernández, el gran poeta de Orihuela, España, ¿no? El de la elegía única, por ejemplo, ¿no? Referida a los compañeros del alma. Un poema de él, El vuelo, lo pude interpretar, es decir, lo pude asociar. Pero generalmente las imágenes no las asocio a temas literarios. ¿Eh? Es más, si uno en literatura, a veces me perdí un poco en la memoria extraviada por el impacto fuerte de las imágenes que pueden construir como una segunda trama, porque se te va del hilo. Ya en el relato del ausente ahí ya hay un escritor. Y como marca Noé, yo sé manejar los dos lenguajes, ¿no? Y saber su secreto, su mecanismo, ¿no? El código, ¿no? De cada uno. Por contraste, sí. En La patria en cruz, en la cruz, sí. Esa obra que estaba en tapa, en territorio de utopía, es una utopía de Siqueiros, la nueva democracia, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es su verano. Exuberante, con un manejo de la anatomía extraordinario, que él mismo se enorgullecía, y yo hago lo contrario, es prácticamente huesos, digamos, esta herida, ¿no? Está clamando de dolor, entonces un contrapunto con esa nueva democracia. Podría decirse que mi visión pueda ser pesimista o escéptica, todo lo contrario. Lo que quiero decir, digamos que no hay que encubrir el dolor. Lo que dice este hombre joven Rodríguez de mí es que siempre llego a destiempo. O sea, yo llegaba a la fiesta de los años 60, a la noche de los bastones largos, me rompían la cabeza. Iba a entrar en la Facultad de Arquitectura para hacer, si iba a haber una reforma agraria, una reforma urbana, íbamos a trabajar los espacios públicos con el rayo de neón, etc. Todo. Y después la realidad era otra. Y tenía que encabezar. Además, prontamente tomaba la dirección de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Yo creo que hemos sufrido en los años 90
vaciamiento ideológico en lo general, y había también en lo comunicacional un vaciamiento emocional. A la vez, digamos, volvió a plantearse el tema del arte puro, ¿no? Es decir, el arte en una supuesta autonomía, con una supuesta autonomía de la historia y de la sociedad. Estaba en una época exultante, caído el muro de Berlín hacia un lado, la desintegración de la Unión Soviética, había un pensamiento exultante, el fin de la historia, el fin de, digamos, de las ideologías y hasta el fin de la pintura, por lo cual yo decía, esta es la mentalidad sepulturera, ¿no? Que me parece que en ese pensamiento, además de negación del arte desvinculado de lo social, desvinculado de lo histórico, ellos hacen así, bueno, este es un zoológico, el sistema es un zoológico, habilitamos una jaula para que los que pintan y dibujan política, los monos locos que pintan y dibujan, los encerramos en esa jaula. ¿Quieren verlos? Pueden pasar a ese zoológico. Pero no es así. No decía, en síntesis, estoy en contra de ese concepto de arte político. El arte comprende lo político y digamos, como lo comprende la cultura. Lo que sí no lo contiene, la política no contiene el arte ni la cultura, no es todo el arte, no es todo cultura, ¿no? Ahora, es muy difícil de entender el artista que se mantuvo tan distraído de lo que pasó con el terrorismo de Estado, el artista que, digamos, piensa que puede desarrollar su obra desprendido de las circunstancias. Uno de los mitos es el Instituto Vitela. Digamos, porque digamos, el arte pop argentino fue lo insustancial, una cosa insustancial. Lo que se presenta Edgardo Gómez ahora, ¿no? Creo que sí, en arte verbal, que volvieron a... hay un juego perverso, entonces los museos no aceptan fácilmente donaciones, entonces digamos, se utiliza Arte Va como una feria que hoy se ha privatizado, una feria de arte que se privatizó y donde se practica las relaciones con el Estado. Entonces, donar obra, yo he visto escultores y artistas de valor que no se sabía dónde iba a terminar su obra, ¿no? Es decir, y alguno de ellos quedó su obra destruida al morir. Porque no necesitaba, el museo no acepta la donación fácil. También una instalación de la película esta de Olivera, trascendente, mal hecha, ¿no? Más que no es nada. Entonces sí, la vuelven a rehacer porque era arte efímero y ahora no es arte efímero, sino va a un museo. Esas contradicciones, esas paradojas que en general estamos viviendo, ¿no? con lo mediático, así que construyen un país virtual y un país real, como dice 678 y tiene razón. Entonces, también en nuestro medio ocurre. Y una de las cosas virtuales es que haya una jaula para los monólogos que pintan política. Esta Argentina nueva, de alguna manera, ¿podría decir que hay un nuevo relato, que hay algo nuevo hoy en la Argentina? Sí, porque de alguna manera, así como contaba que en el 2002 estábamos ahí muy pocos pensando que era posible derogar la ley de obediencia de vida, el punto final de esa conferencia de prensa casi que no trascendía los medios,
en el proyecto de ley de Patricia Walsh, la realidad de que hoy es realidad, de que los procesos se están haciendo, de que la generación de los 70 que estaba acompañando a la desaparición, ¿no? Incluso en nuestro medio se hablaba relación 60-90-60, y cuando la relación era 60-70, no al revés, hoy de alguna manera, además, ¿no? Yo he escrito sobre eso cuando se cumplieron los 30 años del golpe de Estado para la Universidad de Lanús, destacaba lo común que empezaba a ser, que mientras la Central de Inteligencia Americana se había planteado un plan de generación que decía generación nivel cero, es decir, matarnos y matar todo el eslabonamiento de la experiencia revolucionaria, por lo contrario, volvía a reaparecer nuestra generación a revivir sus ideales y a estar presente en los procesos populares de América Latina, al punto tal de que había varios presidentes que eran de la generación de los 70 y que existen ahora, como Dilma en Brasil o Cristina en la Argentina, o era Néstor también, o Bachelet en Chile. Lo cual no puede ser sino no sé si es nuevo, pero sí es para mí es rejuvenecedor, ¿no? Por eso, digamos, mientras yo, el pájaro para mí, que también está presente en la muestra, significa alegría, la aspiración de volar, que una de las capacidades que hubiera querido adquirir la condición humana, el de volar, canta, sin explicar por qué, pero cantan. Y entonces yo, en tiempos de tan trágicos, pintaba el pájaro como atrapado, ¿no? Enredado en hilos. Pintaba al argentino como ese pájaro que no podía volar, que no tenía futuro, ¿no? Que estaba en un país de la frustración, como lo señalaba. Y en cambio, en el último cuadro que acompañaba la muestra, es un pájaro que vuela y representa esa alegría.